Todos por un nuevo país. Me doy las manos porque no quiero escucharlo. Y yo se la entrego al doctor Sarabia, que es lo que procede. Pero simplemente quería realmente reafirmar el agradecimiento muy especial al gobierno de los Estados Unidos por el compromiso de su trabajo mancomunado con las entidades colombianas para la recuperación de estas piezas precolombinas. Eso demuestra el compromiso de los Estados Unidos contra el tráfico de bienes culturales a nivel mundial. Una vez que fueron identificadas estas piezas, como aquí ya bien se ha mencionado, se realizó un trabajo diligente, eficaz, y que ha concluido en este proceso de la entrega formal hoy de estas importantes piezas del patrimonio colombiano. En ese sentido, también quiero recalcar lo que ha sido el trabajo de la Cancillería, de nuestra Embajada en Washington y, por supuesto, también del Consulado General en la ciudad de Miami, que han contribuido también a que sea una realidad la repatriación de estas piezas culturales. Una vez más, nuestro agradecimiento muy sincero a todos por esta gestión y que esperamos que justamente en el futuro podamos tener evidentemente más actos de entrega de piezas arqueológicas que están en diferentes partes del mundo y que estamos, por supuesto, como Cancillería y como Gobierno Nacional con el compromiso para su repatriación. Muchísimas gracias. Todos por un nuevo país.